Con cada año los panteones como el Municipal, Jardín, Puerto Madero, La Joya, en Tapachula, familias de tradición llegan a visitar a sus seres queridos, uno con mariachis, otros llevan la comida o llegan a limpiar, y lo que no podrían faltar, las flores. Las personas que desde hace unos días antes, para buscar los mejores precios, claveles, polares, las lluvias y rosas. Con 20 años vendiendo flores en el tianguis, nos explica que esta temporada ha sido baja las ventas por el mal tiempo y se espera que para el 1 de noviembre estén mejor las ventas. Bajas, muy bajas. Sí. Han estado muy demasiado bajas las ventas. No las ninguna que la temporada que estamos, que está lloviendo, pues llevan de todo. Llevan polares, llevan gladiolas, llevan rosas. Hay de otras porque hay flores que tienen diferentes nombres, así como la lluvia, el mantecacín y todo eso. Y los precios que marca Profeco sobre las ventas de las flores están entre 10, 15, 20 hasta 100 pesos y son días para que los comerciantes vendan. Informó para Cuadratín Chiapas, Edgar Moreno.